centradas en juicios, por ejemplo, en investigaciones criminales, en muchísimos temas que son directamente reflejados en el mundo del derecho. Pero a su vez hay muchísimas películas que dan origen a reflexiones jurídicas sobre su temática. Todo ello hace que el mundo del cine y del derecho estén en muchas ocasiones íntimamente relacionados y que nos den pie para el ejercicio de reflexiones de múltiples temas y desde múltiples perspectivas enlacen la realización cinematográfica con los temas jurídicos. Pues el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga tiene ya una tradición en la organización de unos ciclos precisamente sobre cine y derecho que este año van a celebrar su cuarta edición en el mes. El Colegio de Abogados de Málaga, nosotros no podíamos menos que poder estar presentes en este festival. Damos las gracias a Carmelo especialmente por acogernos en este festival, porque entre los fines institucionales del Colegio de Abogados está, entre otros, obviamente, la difusión de la cultura y el acercamiento de la abogacía a la ciudadanía. Es en primer lugar un ciclo de cine, donde intentamos siempre proyectar buenas películas y buen cine. Por eso pensamos que no había ningún lugar mejor que el Festival de Cine de Málaga para hablar de cine y concretamente de buen cine. Hey, buenas tardes. La temática del ciclo de este año es temática libre dentro del ámbito del cine y derecho. Desde el principio hemos intentado tratar temas específicamente jurídicos, hacer un ciclo dedicado a un tema específico, pero al final hemos considerado más operativo, que podría tener más interés en nuestro afán por integrar a la gente que no es del mundo jurídico, hacer películas sobre diferentes temas de tipo jurídico, pensando que de esta manera podríamos atraer a más gente, en lo que es nuestro interés, más gente fuera del ámbito del mundo jurídico. Y el derecho impreso.